Buenos días, el pasado viernes tras la épica lucha en Wrestle Kingdom, de Chris Jericho contra Kenny Omega, el virus del milenio volvió a ser noticia ya que en el viernes en New Year Dash, cuando se terminaba la noche y el líder de los ingobernables de Japón, Tetsuya Naito celebraba su victoria, fue atacado por Jericho, iniciando una rivalidad que aún no sabemos cuándo se dará. Por otro lado, en su podcast Jericho dijo que está en un momento de su carrera donde irá a los lugares que le den nuevos retos como en NJPW, y solo volvería a WWE, si fuera a luchar con Brock Lesnar o Braun Strowman, ya que está cansado de luchar contra las mismas personas, además de que dijo que hoy en día preferiría luchar en Wrestle Kingdom antes que en WrestleMania. Por el momento lo siguiente en la cartelera de NJPW, será Fantástica Manía, la ya tradicional y anual gira en conjunto del Consejo Mundial de Lucha Libre con NJPW, en suelo japonés, la gira contará con 8 fechas, donde iniciará el viernes 12 de enero y terminará el lunes 22 de enero, lo que vendrá después serán los eventos de New Beijing y New Sapporo que tendrá 2 noches, el 27 y 28 de enero, donde destacan Hiroshi Tanahashi vs Minoru Suzuki por el campeonato intercontinental. Y en la segunda noche, la lucha entre Switchblade y White contra Omega por el campeonato de los Estados Unidos, y en New Beijing y Osaka, el 10 de febrero, resalta a los campeones de Chaos enfrentándose a los ingobernables de Japón, Will Ospreay contra Takahashi, Goto contra Evil, y Okada contra Sanada. Yendo a WWE, lo más importante que nos dejó el Raw del lunes 8 de enero, es ver a un Finn Balor como heel, y por fin con el Valor Club como tal, el regreso del Miz se robó la noche, primero con una promo y luego con el cierre de Raw atacando a Roman Reigns, la gran sorpresa sin duda el nuevo brutal ataque de Braun Strowman sobre Kane y Lesnar, quien derribó una de las estructuras de soporte sobre ambos. Este martes en SmackDown Live, nos quedó en claro que a diferencia de la lucha de Owens y Jericho contra Roman Reigns en principios del 2017, esta vez Owens y Zayn contra Styles, la regla será que cualquiera de los dos que gane, tanto Owens como Zayn serán co-campeones de la WWE. Otro punto para anotar de este SmackDown, es que cada vez se están dando más frecuentes los cara a cara entre Shane McMahon y Daniel Bryan, y cada vez empiezan a ser más agresivas, por lo que cada vez queda menos para que veamos cuáles serán sus caminos para WrestleMania. Además por fin conocimos al último semifinalista en el torneo de los Estados Unidos, que es Mojo Rawley quien se enfrentará a Bobby Roode, y la otra semifinal será entre Jinder Mahal y Xavier Woods, la final del torneo se llevará a cabo en Royal Rumble. Y en la división crucero, lo más destacable ha sido saber que Goldust continúa dentro de la división, y la lucha que tuvieron en Raw Cedric Alexander y Enzo Amore, que terminó en victoria por cuenta de 10 para el retador, y en el final de 2-0-5 Live, Alexander terminó atacando y humillando al campeón, dejando en claro que muy posiblemente la siguiente lucha sea en Royal Rumble. Durante este fin de semana, saltó el rumor de que la WWE, estaría considerando que el show de los cruceros, podría tener su propio general manager como Kurt Angle y Daniel Bryan en Raw y SmackDown respectivamente. Durante ambos shows se hicieron anuncios que van rellenando la cartelera de Royal Rumble 2018, para Raw además de la lucha por el campeonato universal, donde cada vez es más favorito Strowman a salir con el campeonato, se oficializó la revancha para la pareja de Sheamus y Cesaro, contra Seth Rollins y Jason Jordan, y en SmackDown se confirmó una nueva revancha entre los Usos y la pareja de Chad Gable y Shelton Benjamin por los campeonatos en parejas, en una lucha de al mejor de 3 caídas. Además esta semana en ambos shows, varios luchadores confirmaron sus presencias en la Royal Rumble tradicional, Matt Hardy, Samoa Joe, Bray Wyatt, Rusev y Aiden English, por el lado de las féminas lo hicieron Mickie James y Nia Jax, y luego de la misteriosa llamada de Kurt Angle hablando con una ex luchadora, se especula que Trish Stratus, Lita y Kaylin podrían hacer sus regresos. El próximo martes 16 de enero, comenzará el torneo de parejas mixtas de WWE, donde ya tenemos 12 parejas confirmadas, por la marca roja, Alexa Bliss y Braun Strowman, Sasha Banks y Finn Balor, Nia Jax y Apollo Crews, Asuka y El Miz, Alicia Fox y Goldust, y Bayley y Elias, por la marca azul tenemos a Charlotte y Bobby Roode, Jimmy Uso y Naomi, Lana y Rusev, Natalia y Nakamura, Becky Lynch y Sami Zayn, y Carmella a confirmar su compañero que será un miembro del New Day. Antes de terminar con las últimas noticias de WWE, salimos un poco para irnos a Impact Wrestling, que al parecer tras varios meses ya tendría todo acordado con Rey Mysterio para unirse a la División X, según Meltzer ambas partes vienen hablando desde el verano y ya tendrían todo acordado.
Bueno, ahora si regresemos a la empresa de Vince, bueno, no es una noticia reciente, pero es más un rumor que una noticia. Tras semanas de misterio por la posible salida de Ziggler de la empresa, hasta la fecha de hoy no se dijo nunca más que Ziggler se iba o algo por el estilo, y con tanto silencio podríamos tomar como posibilidad que el que Ziggler haya dejado vacante el título, y el torneo por el lleve un mes de duración, pueda ser para que camino a WrestleMania, Ziggler regrese y reclame que es el campeón, para enfrentarse al otro campeón en WrestleMania, siendo una especie de homenaje a la rivalidad de Shawn Michaels y Razor Ramón en WrestleMania 10. Otro luchador que está en una posición crítica es Neville, quien ha pedido la liberación de su contrato hace unos meses, pero la posición de la empresa es firme y al parecer la intención es dejar que pase el tiempo y se expire el tiempo de su contrato. Por otro lado, aunque parece difícil de creer, según el propio Enzo Amore estaría hablando con varios directivos, inclusive con el propio Vince McMahon, alabando el trabajo de Neville, para tratar de alivianar la situación, y que ambas partes se acerquen para llegar a un acuerdo. El próximo lunes 22 de enero se llevará a cabo el 25 aniversario de Raw, donde se ha confirmado que Roman Reigns defenderá el campeonato intercontinental contra el Miz, y donde habrá muchas leyendas de regreso, como Undertaker, The Generation X, Jerry Lawley, Jim Ross, los Dudley Boys, Ric Flair, Scott Hall, Kevin Nash, las Hermanas Bellas, los Forrajidos Modernos, The Apa, Ted DiBiase y Stone Cold, fueron anunciados el lunes en Raw, pero en martes en SmackDown se anunciaron a Padrino, a Brother Love, Bugge Iman, Teddy Long, John Laurinaitis, y el Sargento Slaughter. A estos nombres hay que sumarle a John Cena, y se rumorea que posiblemente Hulk Hogan haga su regreso a la empresa, y se rumorea que se está en negociaciones La Roca y con Goldberg. Por último, se ha informado que la WWE le habría ofrecido un muy jugoso contrato a Daniel Bryan para que continuara en la empresa, donde al parecer le habrían ofrecido un muy alto sueldo y muy por encima de lo común, solo para mantenerlo en la empresa sin luchar, pero según se indicó, el propio Bryan lo habría rechazado, provocando que la empresa tomara la decisión de que Bryan se convierta en heel, tomando en cuenta que la empresa ya cree que Bryan solo está esperando el final de su contrato para irse a otra empresa y poder volver a luchar. Por otro lado, según se informó, el propio Bryan la semana pasada en SmackDown se habría equivocado al anunciar la lucha por el campeonato de la WWE, ya que al parecer los planes eran que la lucha fuera una triple amenaza entre Styles, Owens y Zayn, y no una handicap match. Espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, y suscríbanse a mi canal, en la descripción les dejaré el link para que puedan seguirme en mis redes sociales. Ahora me despido hasta el próximo video, muchas gracias.